7.000 familias damnificadas por el invierno y 7.000 hectáreas de cultivos afectados, que representarían unos 20 millones de dólares, es el balance presentado hasta el momento por el presidente de la República del temporal que afecta a la provincia de Manabí. Así lo anunció durante su visita al cantón Santa Ana, afectado por las inundaciones. Santa Ana fue el primer cantón que visitó el presidente de la República, Rafael Correa, tras las inundaciones causadas por las fuertes lluvias. Allí se dirigió en medio del lodo y el agua a dialogar con las personas afectadas por el temporal. Problema, gracias a Dios no hemos tenido más víctimas fatales, pero pudieron existir. El pedido de los habitantes era el mismo: ayuda para los afectados que perdieron sus negocios y enseres. Para que vean cómo estamos viviendo los pobres, cómo estamos viviendo todos los lados. Ayuda para el presidente, para aquí Santana, todos estamos inundados, hemos perdido todos los enseres, todo esto ha sido un caos. Todo aquí. Operada Diana García. Operada ha venido a que ayude para aquí el presidente. Donde las primeras cifras de afectaciones la dio a conocer el presidente de la República. Unas 7.000 familias afectadas, cerca más de 7.000 hectáreas dañadas. Hay pérdidas de cultivos, etcétera, que va a superar los 20 millones de dólares. Y bueno, zonas muy, muy afectadas también, como Santana, Puerto Viejo, entre Puerto Viejo y Charapotó, hemos sobrevolado todo aquello. Luego se dirigió hasta la parroquia San Pablo de Puerto Viejo y el sitio Sosote de Rocafuerte, donde constató a las personas que siguen inundadas y afectadas por las lluvias. Pérdida total, una ayuda al presidente, ya que bueno, que ha llegado, le agradecemos, muy contento, y que bueno, que nos dé una ayuda, porque la estamos necesitando. Desde la provincia de Manabí informó Johnny Armendáriz.